ya estamos totalmente de regreso. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta fría mañana decembrina. Pero vamos a empezarla a calentar. Recuerden que el día empieza a las 9. A las 9, como debe de ser. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, maestro? Es un programa de entrenamiento. Ajá. Okay. Vamos a buscar que quemar un poquito más de calorías. Nos vamos a preparar para las vacaciones. Entonces vamos a trabajar muy fuerte con las piernas, con el abdomen, con el pecho y mejorar la condición física. Increíble. Rapidísimo, quiero preguntarle acerca de una clase que vamos a tener próximamente. Sí, vamos a estar el 20 de diciembre en Acapulco, Guerrero, una masterclass. Víctor Quiroz y yo vamos a dar una clase para más de 200 personas, más un entrenamiento en la playa. Si quieres llegar a un reto máximo de esfuerzo físico, te esperamos este 20 de diciembre en Acapulco, Guerrero. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar ya a entrenar esta sección que me fascina. Actívate con Víctor Quiroz. Le voy a dejar el micro y yo me voy para allá a verlos, ¿vale? Perfecto. Bienvenida. ¿Su nombre? Ivonne. Ivonne, muchas gracias. Ahorita nos vemos, maestro. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias ahí en casa. Espero que estén listos. Vamos a trabajar muy fuerte el día de hoy. En este primer bloque vamos a trabajar la técnica, muy importante. Evita lastimarte trabajando la técnica y no haciendo mal los movimientos. En el segundo bloque vamos a trabajar intensamente la rutina, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Le doy gracias a Ivonne, que me acompaña el día de hoy. Vamos a hacer los burpees, bravo. Una vueltecita, vean qué bien se ve hoy con shorts. Sí, vuelta, ¿qué tal? Ok, vamos a trabajar los burpees, muy importante. ¿Qué voy a hacer? Pies separados, ancho de cadera. Bajo mis manos delante o al lado de mis pies. De ahí empujo mis piernas hacia atrás, regreso al frente y voy de pie. Muy bien, hasta ahí vamos a hacer ese burpee. Vamos a hacer tres, lista. 3, 2, 1, abajo. Bajo, extiendo, regreso, de pie. Otra vez, bajo, extiendo, regreso, uno más. Muy bien, excelente. Siempre mantén tus hombros encima de las manos para que tengas mejor estabilidad. Vamos con los push-ups. Vamos a hacer la opción sencilla para usted en casa que todavía no hace mucho ejercicio. Este le va a gustar. Vamos a hacer los push-ups sobre las rodillas. ¿Qué tengo que hacer? Coloco mi peso sobre las rodillas, la espalda totalmente recta, las caderas arriba, manos debajo de los hombros y voy a bajar muy lento hacia el piso. Regreso arriba. Vamos a abrirlo un poquito más para hacer el trabajo de tríceps. Eso es, muy bien. Abajo y vuelvo arriba. Excelente. Mira sus manos. Debajo de los hombros. El abdomen apretado. Las piernas rectas y haciendo un movimiento desde los hombros hasta la cadera. Esta es la opción sencilla. Vamos a la opción más intensa. Voy a quitar ahora las rodillas y me quedo sobre los pies. De nuevo, abajo. Me han preguntado si los pies deben ir separados o deben de ir juntos. Mira qué ventaja tiene que estén separados. Da estabilidad. ¿Ok? ¿Uno más, Simón? Sonriendo. Muy bien. Excelente. Muy bien, descanso. Me quedo ahí. Bien, el tercer ejercicio que vamos a hacer es para mejorar la fuerza en el abdomen. Y lo que vamos a hacer son planchas. Muy fácil. Voy a colocar mis codos y mis puños apoyados en el piso. Mis rodillas apoyadas. La saco del piso y me quedo ahí. Vas a mantener la posición por 30 segundos. Perfecto. Esa es la opción sencilla. Vamos a la opción más intensa. Fuera rodillas. Me quedo sobre la punta de los pies, apoyando el peso en los codos y el abdomen apretado y sonriendo. Recuerda sonreír, quemas más calorías. Bien, y vamos de pie. Excelente. Este es el tercer ejercicio. Vamos al cuarto ejercicio, el más fácil. Pies separados, ancho de caderas o un poquito más. Y lo que voy a hacer es sentadilla. Voy a bajar y vuelvo arriba. Busca que al bajar las caderas estén por abajo de las rodillas, tu espalda recta y los brazos al frente te van a producir equilibrio y estabilidad. ¿Sí? Vamos a girar un poco la figura, Ivonne, de frente a mí. De nuevo, bajo. Observa cómo sus caderas bajan por abajo de la línea de las rodillas. Su espalda está recta y el músculo principal que va a trabajar, ¿cuál es? La pompa. Exactamente, glúteos y piernas. Mira cómo trabajan. Uno más. Esa es la parte fácil. Ahora vamos a hacer la parte intensa. Voy a bajar de nuevo y un salto. Bajo y un salto. Excelente. Baja un poco más. Eso.
Descanso, muy bien. ¿Ok? Estamos listos para la rutina entonces. Vamos a hacerlo en la primera parte. Ivonne lo va a ir marcando la secuencia. Y para el segundo bloque lo que vamos a hacer es la rutina juntos con más intensidad. Listo. Burpees. Voy a comenzar con 5 burpees. 3, 2, vámonos. Extiendo, regreso, arriba. Extiendo, regreso, arriba. Recuerda mantener los pies separados. Al momento de ir hacia arriba, tu espalda debe estar completamente recta. Y cuando tú bajes, tus manos delante de tus pies. Uno más. Extiendo. Excelente. Muy bien, voy abajo. Me voy para los push-ups. Opción fácil sobre las rodillas. 3, 2, 1, abajo. Eso, manos un poco más abiertas. Excelente. Y voy abajo. Recuerda mantener el abdomen apretado. Muy importante. Muy bien. Eso es. Abdomen apretado. Y empujo, dos más. Excelente. Me quedo ahí, descanso. Vamos ahora con las planchas. Voy a colocar mis codos debajo de los hombros, puños cerrados y plancha sencilla. Eso es. Recuerda mantener de nuevo los pies separados, ancho de cadera, la espalda totalmente recta y los hombros debajo de tus codos. ¿Sí? Mantén un ritmo de respiración y la espalda recta y el abdomen apretado. ¿Sí? Detalles muy importantes. 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Bien, vamos de pie, Ivonne. Vamos por el último. Vamos por el cuarto ejercicio. Vamos ahora con un poquito de sentadilla. 3, 2, eso es, muy bien. Totalmente de regreso. En nuestra sección que es Actívate con Víctor Quiroz. Maestro René, quiero preguntarle algo. Sí. Hay muchas personas que empiezan un tratamiento, un régimen, y de repente a la mitad ya empiezan como que ya no, ya me cansé, ya no quiero y dejan de ir a hacer ejercicio. Sí. ¿Cómo podemos continuar esa motivación? Vaya, una parte muy importante es que planes metas. Ok. ¿No? Que tengas que siempre ponerte una meta y cuando llegas a un lugar, por ejemplo, un gimnasio, tratar de conocer más personas. El resto de las personas se van a ayudar siempre con más objetivos y más metas, cosas nuevas. La sociabilidad entre las personas hoy en nuestra sociedad, vaya la redundancia, te va a ayudar a que no pierdas la motivación. Okay. Si tú llegas y eres el hongo en el gimnasio y no le hablas a nadie, te pones audífonos y te encierras en tu mundo, tus metas se van a pique rápidamente. Okay. En cambio, si conoces a alguien como Ivonne, que es una muy buena instructora, tiene clases llenísimas todo el tiempo y la gente, todos se conocen y siempre se pasan un tip de alimentación, vamos a hacer una nueva clase, vamos a hacer un nuevo reto. Entonces, eso hace que no caduques y no te rindas en las metas que has planeado. Sí, es correcto. Entonces, no hay que claudicar en la vida, de verdad, pónganse metas a corto, mediano y largo plazo y cuando vean que ya cumplieron esas, fíjense nuevas y sigan trabajando para ir a las de mediano y luego a las de largo plazo y van a ver cómo si llegan esos resultados. Y los resultados los vamos a ver físicamente. Completamente. Y no solo físicamente. La primera parte que vas a ver como resultados en el gimnasio es sentirte bien. Eso es todo. A lo mejor vas a salir así que no te puedes mover, pero al día siguiente dices, oye, ya me quedó mejor el pantalón. Ya me entra el cinturón, un poquito más. Ya viene la oficina, un día te dice, oye, qué bien te ves. Qué bien te ves. ¿Usted quiere que le digan qué bien se ve? Pues párese en este momento y vamos con la segunda parte de nuestros ejercicios aquí en Fitness. Actívate con Víctor Quiroz. Ahorita nos vemos. Claro que sí. Bien, vamos a la segunda parte. Vamos a hacer la parte ruda entonces. Ojo, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a empezar con un calentamiento, con una marcha y después lo vamos a alternar con un jogging. Seguido vamos a hacer los burpees. Después los push-ups, después las planchas y después las sentadillas. ¿Estamos listos? Vámonos, listos, comenzamos. ¿Jogging o marcha? Tienes las dos opciones. Ivonne hace la marcha, yo hago jogging por 10 segundos. Cambio, marcho y ahora ella corre. Marcha, marcha, marcha. Eso es, está muy fácil. 5, 4, 3, los dos al mismo tiempo. Marcha. Sube, sube rodillas, eso. Busca activar poco a poquito tu metabolismo. Te lleva el ritmo cardíaco. 3, 2, 1, alto. Recupero. 5 segundos. 10 burpees.
3, 2, 1, ya, arriba, baja, estira, sube, otra vez igual, baja, 2, vamos Simón, 3, de nuevo, 4, otra vez, 5, recuerda mantener un ritmo de respiración y las pautas de seguridad que hicimos en el primer bloque. Faltan 2. Falta 1. Y me voy abajo, al piso. Push up. Opción con Ivón, sobre tus rodillas. Opción conmigo, sin rodillas. 15 push ups. 3, 2, 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 7, 8, recuerda mantener el abdomen apretado, 9, 10, vamos, reto, fuera rodillas, 11, 12, 13, 14 y 15, excelente, muy bien, recuerda mantener tu respiración, recupérate, 5 segundos, vamos con la plancha, opción, sencilla sobre las rodillas o fuera rodillas, 3, 2, 1, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, fuera, bien, de pie, vamos arriba, vamos por el cuarto ejercicio, ¿todo bien? Todo bien. Vamos con las piernas, muy importante, piernas y glúteos, hay que trabajarlo. Recuerda que son los músculos más grandes del cuerpo y cuando lo trabajas más intensamente, quemas más calorías. Listos, sentadilla, reto al final, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3. Recuerda las piernas separadas al ancho de tu cadera, baja las caderas, brazos adelante, te permiten estabilidad. Excelente, muy bien. Vamos, vamos, vamos. 5. Eso, bien. 18. 19. Faltan 10 más. Vamos, es un reto. Bajo, eso. Muy bien. Última 5 con salto. Ya. Bajo. 1. 2. 3. 4. Y 30. Ahí, muy bien. Excelente. Llevamos el primer bloque. Listos, vamos un poco más, 3, 2, segundo bloque, marcha, ya. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieres ver más de estos videos de entrenamiento, búscame en Facebook como René Fitness o en mi página de Urban Fitness también, hashtag urbanízate. Marcha, choque, ya. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en toda la República, desde Acapulco a Yucatán, del norte del país, centro de la ciudad. No olvides seguir nuestros programas de entrenamiento y esta sección de Actívate con Víctor Quiroz todos los miércoles a las 9 de la mañana. Tiempo, marcha. Bien, listo. Burpees. 3, 2, 1, ya. Arriba. Bien, un poco más. Bien, último. Y eso. Bien, nos vemos la próxima. Recuerden mantener siempre un plan de entrenamiento con un profesional. Manténganse hidratados durante su clase y siempre una buena técnica. Hasta la próxima. Gracias.